Lo dejan dentro del carácter. Ok, bienvenidos una vez más a Paz de Mai. Yo soy su amigo David y ella es... Stephanie. Just keep watching. What? I don't know what to say. ¿Qué dijiste? Just, we're gonna be... Did I say watching? No me acuerdo. Hungry. Ok, le dije one last time. So, bienvenidos una vez más a Pass the Mic. Yo soy su amigo Davey y ella es... Stephanie. Esta es la primera vez que hago algo como esto. Un video en honor y apreciación a alguien en específico que aprecio y quiero mucho. Pero creo que es la época indicada en la que, por primera vez, me siento libre de expresarme sin filtros. Hoy es un día muy especial. Ya que una de las personas más importantes en mi vida está cumpliendo años. Tenemos aproximadamente como 9 años de amistad. Y que en medio de malentendidos, desacuerdos y peleas, nuestra amistad se ha fortalecido con cada día y año que pasa. So, ¿qué les puedo decir acerca de Steph? Steph es una persona sincera, con buenas intenciones, y a veces la gente se aprovecha de eso. Algo que sí les puedo decir de que ella tiene un buen corazón, y yo pienso que por eso todavía sigue siendo mi amiga. Porque incluso nos hemos peleado, nos hemos dejado de hablar por mucho tiempo, volvemos a hablarnos. Y aún así, a pesar de mis berrinches o de mis quejas o a veces de mis enojos, ella todavía me ha aguantado. Y es muy difícil que alguien se quede siendo mi amigo porque soy insoportable. Y entonces, por lo mismo, no tengo tantos amigos. Not your local Starbucks. Is that your Wi-Fi password? Yeah. Never. Okay, cool. Y ahorita ya. Oh, pero tienes un poquito de batería. It's okay, I'll hold it. Sure. Si no, ahorita te paso la batería. Oh, thanks. Mira, porque aquí tengo este. Real French. Y no soy una persona de las que va y busca a la gente, ¿no? O anda buscando mucho a la gente, sino que... Pues si me hablan bien y si no, también. ¿Está cargando? ¡Oh, thanks! ¿Ya? Yeah. ¡Yes! Oh, the best. No matter what they say. Y en el caso de Stephanie, ella siempre me ha hablado y a veces sí nos dejamos de hablar, pero volvemos a hablar, le mando un mensaje o ella me manda a mí. Y como si nada pasó, ¿no? Y hemos aprendido a perdonarnos, a aceptar que no somos perfectos y a seguir adelante. ¿Me toca? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. ¿Y tú vas a escuchar bien? Sí. Ok, ¿está bien? Ok.
ahora sí que es como dice el refrán, ¿no? Los amigos se pueden contar con los dedos de una mano. Y sí, es cierto. Lo único que para esta canción es el más necesita pics. Yeah, well, it's your fingers are your pics. Yeah. Retos en la amistad que suceden, donde si los sobrepasan como amigos, la amistad dura por mucho tiempo, ¿no? Y no puedo decir que la amistad va a ser para siempre, pero sí sé que es por mucho tiempo cuando es de veras. I feel like the more I do it, the more nervous I get, and yeah. The more, because I know this song, like, you know that I know the song, yeah, by heart. Pero como me pongo nerviosa. Y yo pienso que las amistades que de veras duran son las sinceras, las que en medio de las peleas o malentendidos se reconcilian y la amistad se vuelve aún más fuerte. ¿Estás un poquito confuso? Creo que ahí salimos después. ¡Ay! Me di como un calambre medio raro. No, y siempre uno como amigo estar ahí para esa persona, y al menos de mi parte yo siempre he estado ahí para Steph, y Steph siempre ha estado ahí para mí. Anthony, my voice. Oh. Okay. ¿Se puso a grabar esa cámara? Oh my god. Deja el checo. Okay. Yeah. Is there any way for your camera to make me skinnier? Si supiera ya me hubiera hecho a mí. Ella es una de las pocas personas que me han visto llorar, que me han visto reír, que me han visto enojado y que me han visto en todas mis facetas. Wow. ¿Dónde está esa parte? No. Mira cómo le hago así. Steph, desde que te conozco y cuento con tu amistad, tengo la certeza que eres muy especial. Yellow pants, red pants, green pants. En el peor momento de mi vida me demostraste no solo ser una amiga maravillosa, sino que eres un verdadero ángel. Así que, ¿tu dedo? ¿Cortado? Tú eres de las pocas personas que conocen todas mis facetas. Me has visto enojarme, me has visto llorar, reír, me has visto deprimido y me has visto decepcionado y derrotado. Me has visto en mis mejores días y en los peores también. Y aún así, por alguna extraña razón, sigue siendo mi amiga. Hoy en tu cumpleaños yo quiero poder rendirte un pequeño homenaje, algo que quede para siempre en tu corazón y en el internet, y sobre todo que sea merecedor de su valor. Nunca olvides que las mejores cosas de la vida son gratis y están al alcance de todos nosotros. El amor, la amistad, un día hermoso de sol, el brillo de una mirada feliz, son cosas muy valiosas que el dinero no puede comprar. Nuestra amistad es así. Un tesoro que enriquece nuestras vidas día con día. Siempre he deseado lo mejor para ti. Mucha salud, amor, paz y éxito. Pero la verdad es que lo mejor que puedo darte es mi amistad, mi amor, mi cariño y todo mi reconocimiento. Te quiero de una manera que no puedo explicar porque eres tan especial que
No pareces de este mundo. Todas las cosas suceden a su debido tiempo. Todo en la vida sucede en el tiempo asignado para ello. Pobrecito. Ni modo. Se te va a parecer tan sabroso. No pierdas la energía preocupándote por cosas o por gente sin importancia en tu destino. Eso solo te distrae de las cosas buenas que te da la vida. Tú eres más sabia, inteligente y madura de cuando te conocí, pero todavía hay mucho que aprender. Los días son palabras de enseñanza y con el pasar de los años nos llena de sabiduría. No pares este tren y ni por un minuto quieras cambiar el lugar en el que estás. El seguir aprendiendo de nuestras experiencias solo acaba cuando dejamos este mundo. Son tantas las anécdotas, los cafecitos y las experiencias compartidas que no me cabrían en este video, y las que aún nos faltan por vivir. De parte del equipo D-Major 7 y especialmente de mí, te deseo un feliz cumpleaños. Y no te pongas triste por envejecer, a todos nos pasa. Gracias por todo y feliz cumpleaños. Okay, cut. Cut. Food.